Hoy estamos preguntando un tema picantón. ¿Crees o no en la fidelidad? Atenti, profundo. Queremos la participación de la gente mucho. Toro, ¿a qué número? 11-31-30-104-9, 11-31-30-104-9. Ahí pueden mandarnos un mensaje escrito o bien un mensaje de voz contando su experiencia. Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Crees, no crees? ¿Creías? ¿Te decepcionaron? ¿No creíste nunca? ¿Sos de poliamor? ¿Sos más pluralista? ¿No te importa? ¿Qué sé yo? ¿Qué decimos acá, Hay que sentar opinión. Y yo creo que las respuestas van en base también a la experiencia de cada uno de vida. Sí. Si tuvieron malas experiencias o no. A mí me pasa de que yo creo en la fidelidad. Sí. Por supuesto que creo en el ámbito de, bueno, si no estás más enamorado, no quieres estar más conmigo, bueno, será tuya. Uh-huh. Que pasa, pasa muchísimo. Uh-huh. Pero yo soy de las que prefiero creer en la fidelidad. Porque, sí, 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 porque yo me considero una persona fiel. Bien. Realmente no, bien. Si ves mi historial, no he metido los cuernos. No. La verdad que no tuve la necesidad. Siempre tuve los huevos para ir y decir, che, me pasa esto y esto, o bueno, como un acuerdo de los dos, pero no tuve la necesidad de meterlo. No sé si podría, me sentiría como el culo. Mal, ¿no? Mucha culpa. Creo que me pisaría sola porque no sé mentir, claro. No me sale. Entonces estaría incómoda, estaría perseguida. Capaz que estaría agarrando el celular, no vean, viste, no sí, sé, como... Sí, sí, sí. Y estoy grande para esas cosas. De claro. Chico, te digo, lo habilito y lo podía haber perdonado, pero hoy, en la edad que tengo, no estoy para bueno, esas tocás cosas. Bueno, un punto importante, el tema de la edad. A mí me pasó algo similar, claro. Yo más o menos tipo hasta los 23, ponele 24, que no entendés mucho cómo va la historia. O qué sé yo, actúas como... Quizás fuiste criado, yo fui criado también en una cultura bastante machista, ¿viste? Nuestros padres, Toro, sí, ¿eh? Nuestros claro. abuelos. Antes eras vivo. Eras vivo. En antes mi tiempo, si vos cagabas a tu novia, eras vivo. Sí. Hasta que me costó entenderlo por motus propio, tipo 23, 24, dije, no, acá hay algo que no está tan bien. Viste que uno que por ahí está de novio y tenías alguna cosita y decís, no, acá hay algo que no está bien. Y me lo hizo reaccionar un psicólogo. El primero, uno de los primeros que fui. Primera en realidad, una mujer, y me dijo, mira, yo, a ver, ¿cómo te sentís con este tema? Le digo, la verdad me hace ruido, a mí mucho, no sé, estoy, no me gusta mentir, y papá. Me dice, bueno, probá el ejercicio de no hacer lo que no te gustaría que te hagan. Esa frase me dijo nada más. Me la fui pensando ¡apa! Todo el día, toda la semana. A partir de ahí dije... Nunca más soy infiel. ¿Sabes dónde? Nunca más. Me parece que y te cambian. Juro que nunca más. Hago lo mismo que vos. Llega momento donde se complicó, se empantanó. Bueno, pero mira, ¿sabes discúlpame. Qué pasa? Se involucra me la retiro. Familia, se involucra tu novio. Hay muchas cosas más allá de tu pareja. O sea, ya hay una familia atrás. Yo no tengo ganas de quedar como el culo. Claro, no soy así. Ya estamos grandes, no tengo que devolver con la misma moneda. Y me pasa que, me parece a mí, que los hombres que tienen hijas mujeres. Sí. Ahí algunos entienden de, yo siempre digo, mira, si el novio de tu hija le haría claro, eso, ¿vos te gustaría? Claro. ¿Estaría bueno? Buen ejemplo. Bueno, pero me parece que ahí es donde uno toma conciencia. Sí. Son hombres, todos los hombres, si contestan de la misma manera uh-huh. o actúan de la misma manera, lastiman a la otra persona. ¿Con qué necesidad? Prefiero lastimarla diciéndole la verdad, che, me pasa esto, sí. y no después quedar como una hija de puta que digo, ¿por qué? Al pedo. Padre. ¿Por qué? Tengo 31 años, claro. O sea, yo lo habilito, gracias, sí. lo habilito si soy más chica, qué sé yo, entre la joda, de viaje egresado, no entendés nada, sabe, ¿viste? Claro, bueno, nada. Qué sé yo, un tirito al aire. Claro. Pero yo fui, o sea, me fueron infiel, mejor dicho, sí. y no lo pude perdonar. Y ah, era no. joven, no, era mi primera relación, y no lo pude perdonar, no... Chau, se rompió. Ya está, era como, si no puedo volver a confiar, no chau. Puedo volver a estar bien, ¿por qué me hizo eso si yo no le hice nada? Entonces, ahí, ya si de chica no pude perdonar, ya está. Hay que pensar también las consecuencias, ¿no? Porque, y también decir, Mica... Y reconocer, digamos, el hombre es infiel, la mujer también es infiel, ¿no? Yo creo que la mujer igual es más infiel, ah, me la parece flauta. A mí. Puede lo ser, que ¿eh? Pasa es que lo hace más prolijo. Es más inteligente la es mujer para eso. Interesante. No me gusta, chicos, eso. A ver, que ustedes sí. me... A ver, a mí no me gusta que se asocie la palabra inteligencia con infidelidad. No me sí. parece que estén asociadas. Bueno, pero o la sea, inteligencia se puede aplicar un montón sí, pero, de aspectos de la vida. Bueno, pero... O en estafas. Otro sí, rubro. No es inteligencia. ¿Qué? Eso es, si querés,
picardía para chorear. El robo del siglo, la película. Sí. Al Banco Río. Sí. Y ahí tuvieron que implementar algo de inteligencia. Sí, bueno, sí. Entonces, yo voy a un costado un poquito más profundo a ver qué les parece esto. Que tiene que ver con la propia defraudación. Sí. Va por este lado. Si yo estoy, le estoy siendo infiel a mi pareja, más, a ver, en el daño que yo le estoy provocando al tercero, sí, es en el daño propio, en la propia defraudación. ¿En qué consistiría, a ver, tu defraudación? ¿Qué? Justamente eso. El hecho justamente no perdonarme, haberle sido fiel, si yo no soy una persona que no se concibe desde ese lugar. La culpa. Exactamente. La culpa. La culpa, y que no tiene que ver cómo es uno, ¿no? Entonces, está bien, yo cago a mi pareja, ¿entendés? Soy un egoísta porque me gusta otra mina, qué sé yo, lo que fuera, sí, ¿entendés? Pero la cuestión pasa porque, che, en realidad me estoy cagando a mí mismo. Sí, sí. Porque yo no soy ese tipo de persona. Bueno, entonces yo creo que hay personas que también van por ese lado. Sí, más sí, que pensar en el otro, no me gustaría que me lo hiciera el otro. Sí. No me gustaría lo que yo estoy haciendo. No, man, obvio, obvio. Viste que hay gente que también te cuentan o te dicen, no, me pasa que claro, la adrenalina de eso. Digo, esa adrenalina no es como, es mucho, es desgastante. Hay gente, yo te sé, pues fuera de joda, lo sabemos todos, a ver, gente de dos vidas. Y la verdad, yo conozco personas que tienen dos vidas. Y vos decís, ¿cómo hace este tipo para mentir todos los santos días? Digo, hay que tener ganas. Es enfermante. Hay que tener ganas de mentir todos los santos días, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, nada, cada uno es como es. Es ¿para qué estás con esa persona? ¿Me querés decir? Si sí, le vas a ser infiel, ¿para qué estás? ¿Para qué estás? ¿Para o de estás? Última, propone una relación abierta, que esa también va. A ver, tener la valentía. Lo que falta es valentía. Y yo creo que ser infiel, mejor dicho, me retracto, ser fiel es ser valiente. Decir la verdad es ser valiente. No mentir, eso no es ser valiente. El eso otro ser es cobarde, claro. Claro. Cobarde. Eso es cobardía. Los valientes van, se plantan y dicen, che, mira, a mí, ¿sabes qué? ¿Cómo es la frase? Lo valiente... No quita lo cobarde. No. Qué boludo. Lo valiente... Hola, Mini. No quita lo cortés. No, lo cortés no quita, no lo, quita lo valiente. Lo cortés no quita lo bueno, valiente. Bueno, llegamos, ¿viste? Llegamos, como pudimos. Sí. Sí, entonces. Sí, ya hay mensajes. Bueno, ya a ver, es un gran disparador. Y este, es un gran disparador porque la gente, obviamente. Nos gustaría que se sinceren, ¿eh? Desde la profundidad. Sí. Sin que hablen con el cassette, ¿no? Como se dice. Sin en el cassette. Mira, claro. A mí acá me dicen, no era novio, por ende no puedo reclamar, pero yo sabía que algo con mi ex amiga pasaba. Se terminó la relación y a los 5 días subieron una foto diciendo felices 2 meses. ¡No! ¿Ves que fue bravo? Es bravísimo. A mí no me pasó nunca, pero mi novio, vi al novio y mejor amiga chapando en un boliche con la prima de ella. No. Ah, terrible. La que hablábamos el otro día. Que ahí Mica se plantaba como loco y fue... Sí. Fede pone, me encontraron con las manos en la masa a mí, jaja. Bueno, sí. Fede. Se portó mal. Perdón. Hola, chicos, ¿todo bien? Es bueno que tengan un lindo día. Besos, Patricia. A mí me pasó que me separé después de 13 años y estuvimos 10 años en casas separadas, sí, pero compartimos con los chicos muchas cosas. Hace 3 que volvió a casa, pero no me lo banco más, jaja. Ya estamos grandes, pero ni que piense que lo voy a cuidar de viejo. Él me metió los cuernos... Y estuvo viviendo con una pareja, pero bueno, no me arrepiento de lo que hice cuando estuvimos separados. Qué tremendo el tema de la fidelidad, porque digo, sí, acá también empieza a tallar el tema de la monogamia. Si uno se quiere ir más en profundidad y te quieres pensarlo más, nosotros estamos criados, digamos, desde quizá la religión o demás, en la monogamia, pero yo, a ver, pensá en la historia. La antigua Grecia, por ejemplo. Sí, era un bolonqui. Sí, era una fiesta. Y era el mismo ser humano. Dale, Mini. Es muy interesante lo que estás porque, mencionando. Porque claro, quizá el ser humano por esencia... No sabemos si el ser humano por esencia interna es fiel, no le cuesta... Digo, yendo más para atrás. Dale, Mini. No, que han escrito muchos autores sobre este tema de la monogamia. Sí. Y muchos sociólogos coinciden en que la monogamia coincide justo con el periodo donde donde creció la propiedad privada. ¿Qué ocurría? Antes, cuando se empieza a delimitar, bueno, esto es mío, esto es del otro, sí, no había un test de paternidad, como se dice. Sí. Entonces necesitaba haber una cierta fidelidad para que haya un legítimo heredero. Uh-huh. Por eso era tan preocupante que la mujer sea infiel. Porque entonces el patrimonio le iba a ir a una persona
que era un hijo bastardo, que no era del que realmente tenía los bienes. Como claro. los bienes en ese momento viene patrimonio, eran del hombre nada más y no de la mujer, sí. la fidelidad se hace justamente para resguardar ese patrimonio. Claro. De esa manera nos es un ordenamiento social en el que todos nos asegurábamos que lo mío vaya a mi linaje. Mirá vos, ¿eso de qué año estamos hablando? Más o menos. Y eso tiene... Imperio Romano, ¿de dónde viene? Si, no, eso viene más o menos con la edad feudal, cuando se Ajá. empieza a delimitar... Bueno, la propiedad privada. La nobleza, la propiedad privada. Por eso te digo, ¿cuánto hay de esto que dice Mini, de orden, de ideología y demás? ¿Y cuánto hay de esencia? ¿Qué le pasa al ser humano? El ser humano per se. ¿Es fiel? ¿Es infiel? Mirá, recién estaba leyendo... Yo no lo sé. Consejos para aprender a ser fiel a tu pareja. Algunos que están ahí dudando, ¿viste? Pueden como tener una herramienta más para ponerse las pilas. Uno de los puntos es, ponte, lo que hablábamos recién, ponte en el lugar de tu pareja. Sí. Cada vez que estés pensando en serle infiel a tu pareja y estés a punto de llevar a cabo alguna conducta acorde a ello... Como, por ejemplo, llamarle a otra persona que te gusta, acercarte a una persona que te pareció atractiva, aumentar la cercanía con alguna persona con la que tengas que tener contacto seguido, como, por ejemplo, alguna compañera de trabajo, etcétera. Sí. Pon un alto y antes ponte a pensar en cómo te sentirías si tu pareja hiciera lo mismo. Ahí está. Imagina la escena. Que me dijo la psicóloga, bueno, esa frase, eso mismo. Imagina la escena como si realmente tu pareja te estuviera haciendo lo mismo en este momento y todo lo que estarías sintiendo. Claro. Piensa también en las consecuencias que esto traerá a tu relación y qué pasaría si tu pareja se entera de ello. ¿Cómo se sentiría? Y la segunda es fuerza de voluntad. Ten en cuenta que si decidiste tener una relación monógama, sí. lo estás haciendo porque en realidad es lo que deseas, ya que finalmente lo estás haciendo por ti y por el amor que le tienes a esa persona. Mientras más tiempo pase y la relación se vuelva más fuerte y cercana, el grado de compromiso con esa persona también va a ir aumentando. Tal vez... Al principio utilices mucho la fuerza de voluntad para poder lograrlo, sí. pero con el paso del tiempo, si la relación se vuelve más fuerte y madura, no necesitarás de ella para hacerle fiel a la persona que amas, simplemente lo serás sin más motivos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Buen día, soy Mariana de San Martín y creí en la fidelidad hasta que me engañaron y hoy no creo que exista. ¡Apa! Y aceptaría sería una relación abierta o poliamor o la soltería. O la soltería. Exactamente. Hay mucha gente que no cree en la fidelidad y dice, me cagaron, basta. No, sí. Listo, poliamor o nada, o me quedo soltera, soltero, y se terminó. Hay gente. Sí, pero a mí me cagaron y yo digo que... Yo sigo pensando que existe la fidelidad. Pero claro, sí. Existir existe. El tema es encontrar a las personas o que las personas adecuadas... Pero no estoy con miedo porque ya me cagaron para que me vuelvan a cagar, ¿entendés? No, no te quedó la vivo tranquila, después bueno. Vos renovás la confianza por más que te hayas pegado el palo. Y porque somos personas diferentes. Son personas distintas, perfecto. Son relaciones distintas, si no... para ahora si me cagan toda la demás y bueno. Sí. Pero en mi balanza, la verdad tuve una sola mala experiencia. ¿Alguna vez hicieron la vista gorda para que no haya bolonqui? De decir, ay, me parece que esta... No me meto, la dejo pasar. ¿En qué sentido? En esto de quizá algún novio que se mandó alguna garcada y vos dijiste o yo mismo decir, lo dejo pasar, no me meto. No, yo no te dejo pasar nada. No lo dejas pasar. Vas a fondo hasta descubrir todo. No te dejo pasar nada. Hay mucha gente que deja pasar. Es más, hay gente que sabe que la persona le es infiel y sigue igual por una cuestión de no romper la familia, de no los hijos. Si yo soy cornuda es porque realmente no me enteré. Es cierto. No lo dejo pasar. No lo dejas pasar. No. Hola chicos, soy Sabri de Merlo. Yo creo, ya tengo 41 años y 22 de matrimonio. Si se ama y confía en el otro, no hay dudas. Si se tiene dudas en sentimientos, se tiene que hablar antes de meter cuernos. Ajá, bueno. Después no me vengan a hablar porque yo te digo, hay muchos ejemplos. Viste que te hablan, dicen, no, bueno, los años, y es verdad, los años, después la pareja como que va cambiando, va mutando, ya pasa de ser una cuestión sexual de todos los días y de atracción permanente a una cuestión más de compañerismo, eso es natural, eso pasa, ocurre. Ahora, ¿a qué iba? Hay mucha gente que quedó muy mal y quedó muy espantada y te dice, no, yo no quiero saber más nada. Hasta traumada quedó la traumada, gente. Psicólogo, todo. A ver, más mensajes. Buen día, soy Cari de Caseros, me engañaron mucho tiempo y siempre fui fiel, pero duermo tranquila. Genia, Mica, te queremos, un placer escucharte. Les mando un beso. Muy bien. Bueno, otra persona, yo creo que la persona infiel vive intranquila.
sin nombre acá. Intranquila, sí, intranquila por búsqueda propia, ¿no? Hola chicos, en mi caso, yo no creo en la fidelidad porque para cuando es la vida y hay que vivirla como si fuera la última. Gustavo de Loma de Zamora. Acá Lili dice, sí, creo en la fidelidad, empieza por uno mismo, estar seguro de hacer las cosas bien y ser sinceros. Bien, Mini. ¿Qué es la infidelidad, no? O sea, ¿cuál es el punto? No, lo pregunto en serio. Porque ¿no lo sabés? Para mí que me sean infieles, que... Sea lo que vas. Que esté conmigo y te voy y te voy a agregar una palabra que para mí es más importante. Lealtad. Yo creo que en una pareja debe haber lealtad. Me parece que es más por ahí. Yo, si me preguntás, puedo perdonar una infidelidad. Una infidelidad es decir, mira, me pasó esto, salí con mis amigas, me puse en pedo, me pasó esto, me agarró, si me vení de frente a decírmelo, yo te lo puedo perdonar. Ahora, lo que no perdono es falta de lealtad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Traición fea. Ese tipo de cosas no, ahí se termina todo. Chao, me fui, no me viste nunca más, no se sabe más de nada de mí. Pero está bien el punto que vos decís. No, porque además no me querés. Si vos tenés una doble vida, evidentemente no querés estar conmigo. Ahí ya está. Doble vida es... Mirá, ¿puedo leer algo? Sí, sí, claro. ¿Qué es la infidelidad? Igual para cada uno, para mí es diferente lo que es la infidelidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si Mariano ves a la doctora, sí, ¿no? Sí. Tipo hablando casi esquimal. ¿Ves esquimal, viste? ¿Sardita? ¿Cuál es el beso? Ay, no me mueve. Ya me pongo mal. Me hizo el gesto, pero bueno, me quiero matar. Pará, pero está hablando, no sé, sí, está en un bar y justo se fue de las manos. Sí. No se están dando un beso, no, pero hay una intención. Sí, totalmente. Sí, sí. Eso para vos es infidelidad. Está el límite, hay un bolonqui bárbaro. Se arma algo. A ver. ¿Pero se perdona? Puede ser que sí, depende el argumento. Creo que eso ya no lo puedo perdonar. Si es la primera vez, depende. A ver, si me doy cuenta que es una historia que viene ya hace rato, no la puedes perdonar por una vuelta atrás. Ahora, si pasa esto... ¿Sabés qué pasa? Que yo dormiría en mi cama viendo esa imagen. Claro. No sé, uno lo dice desde acá, si perdonaría. Después no sé. ¿Qué sé yo? Hola chicos, en mi caso yo también fui muy pero muy infiel de más pendejo hasta que me engañaron posta y me rompieron el corazón. Desde ahí nunca más. ¿Ves? Entendí muchísimas cosas y entendí que para estar en una relación monogámica hay que tener muchísimo respeto para con el otro. Muy bien. Mira, acá dice, ¿qué es la infidelidad para Mini? Casi siempre se considera que la infidelidad se resume en la acción de tener relaciones genitales fuera del matrimonio o la pareja. Sin embargo, la falta de fidelidad concibe también otras actitudes que traicionan la confianza y el compromiso recíproco. Eso. Tales como mentir al otro en cualquier contexto, tomar decisiones sin considerar la opinión del otro y mantener relaciones afectivas con otras personas. Lo que incluye... ¿Es infidelidad? Para mí todo eso está perfecto. Lo que incluye pensar romántica o sexualmente en otra o establecer comunicaciones igualmente románticas o sexuales con alguien más por cualquier medio, aunque el acto concreto de la práctica sexual o el gesto romántico no se lleve a cabo. No, pero eso para no mí puede es infidelidad. Ser todo. Bravo. No puede ser todo infidelidad. Vivo siendo infiel. Sí, lamentablemente. No, para pensar. No, pero para nada de todo eso. No, pero eso es un amor inalcanzable, chicos. Bueno, pero pará, según la definición. Y eso está hablado entre la pareja. Está hablado. Eso está casi permitido, ¿no? No, es permitido. No, yo no lo cambio. Llegar a tener la posibilidad. No, no lo... Voy a hacer una pregunta que creo que acá va a estar complicada la respuesta. Sí. Si uno está haciendo el amor con su pareja. Sí. Uf, te estás metiendo. Ya sabemos. Sí. En determinado momento la mente ¿el se hombre? Va. El hombre o la mujer. La mente se fue para otro lado y está con otra persona la mente. Cerrado los ojos, está con otra persona. ¿Eso es infidelidad? Automáticamente le digo guardala. ¿Cómo? Automáticamente le digo guardala. ¿Guardar el sable? Guárdala. Pero no te va a contar si está pensando claro. en eso. Claro. Ah, pensé que se le escapó el nombre. No, se le escapa el nombre. Se está pensando en otra. Está pensando en otra. ¿Pero cómo sabes si el otro piensa en otra? No lo vas a saber, pero digo, no te... No. ¿Y a vos no te ha pasado alguna vez hacer el amor y pensar en...? Ay, no. ¿No? No. Yo quizás alguna vez. Yo no. ¿Sí? Quizás alguna vez sí. No. No lo yo tengo tan presente, pero quizás sí. ¿Cómo, Mini? No, que yo creo que un millón lo hice, pero bueno. ¿Alguna imagen, ¿sí? quizás no de otra mujer que te gusta, sino alguna escena de alguna película? ¿Alguna escena que te erotiza y te ayuda? Ay, a no. que salga todo? ¿Cómo se ayudé? No me claro. pasó ¿Qué? Eso. Te ayuda a que el volcán haga la erupción. Exactamente. Sí. Yo te armo la mujer ideal. No pienso, la bueno, la cara también, de esta, chicos. El cuerpo. O repetir de esta, alguna escena, Mini. ¿Cómo, Mini, vos armás como un cuerpo? Yo te armo como un cuerpo. A ver, la cara.
cara de quién, por me ejemplo? Me gusta la cara de Juanita Viale, por Pampita, decir. Sí, Pampita, sí, Juanita Viale. Me gusta la zona pectoral de Pamela David y la zona de glúteos, sí, de J-Lo. Ahí, y está. Ahí te armo un combo. Y con pero eso... entonces, pará, entonces acostate solo, no pasa nada. Acostate solo en la cama si tenés la imagen. Ajusticiaste. Con Manolita. Sí, claro. Margarita, o en realidad te da lo mismo cualquiera que te acuestes. No, nah, pero bueno, puede llegar paparazzo, a pasar, a ver, ahí, con una por una cuestión de muchos años, de no sé si de desgaste, de mucho acostumbramiento a tener relaciones con la misma persona. Y bueno, no me pasó por eso. No te pasó, pero por eso. Pero la relación más larga fue que llegues dos aquí, años y medio. Que llegues a 10, 15 años con poroto. ¿Vos decís? No te digo que lo vas a agarcar, ni es que él te va a agarcar, pero por ahí a veces la mente no está nunca tan grave. No, llega un momento no que se vuelve medio robótico, Mica. Está a veces la misma persona siempre, entonces uno tiene que aplicar fantasía. O si no, buscar variables en la pareja. Fantasía. Que no sea tan individualista como Mini, que se arma su propio modelo, que sea un poco más global. Bueno, a ver. ¿Por dónde podemos ir? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿De qué te disfrazas? De esto, no de sé lo si, otro. Sé que el disfraz es ¿en dónde como lo hacemos? Bueno, pero... ¿En la playa, por ejemplo? ¿En un barco? ¿En el tren? ¿En el cine? Ajá. ¿En qué posición? Claro que está bárbaro. ¿Para qué tienen sexo entonces si van a estar flasheando cualquier cosa? No, no, ¿por qué estamos hablando que tienen sexo en el momento que quieran tener con la pareja? Es una cuestión natural. Corta la olla. Somos infieles al final. Yo no somos infieles. Lo que estamos hablando. ¿Pensaste en otra mujer estando con la ¿con doctora? Con la doctora no. No lo voy a decir claramente, ¿no? Y encima la doctora todavía no llegó. No, posta, no, de verdad. A ver, pero puede pasar con más desgaste. A ver, pues yo me imagino a mis papás. Viste que uno dice es feo imaginarse los papás en la cama, nunca es una cosa. Pero después de una edad me parece que ya no duermen. Ya está. Pero con el... ¿Sabés cuántos años hace que mi papá y mi mamá están juntos? ¿Cuántos? 51. Y ahora vos sabés, o sea, es una pregunta fuerte, ¿no? Pero sí. ¿Vos sabés si ellos siguen manteniendo una vida sexual? Ay, no lo sé. ¿No te intriga? Posta, me están que escuchando a veces ahora. Bueno, no importa, mandame un abrazo. Obvio, pero... es magnífico, ¿no? Bueno, 51 años me parece un montón. Es un montón, es un récord. Siempre juntos. Sí. Por eso, me parece que ya pasan a ser un compañero de vida. No pasa a ser el deseo, tiene la teta dura, linda, el culo. Ya todo eso dejó de ser. Pasamos es como otro lado. Los primeros meses cuando salís con alguien, sí, qué cuerpo. Y después ya pasa un segundo plano. Ya sabés que la pancita, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces me parece que con 51 años ya ahí entra en juego otras cosas. La familia, el estilo de vida, el compañero, comer, mirar un programa. ¿Viste cuando...? No es tan fácil, porque lo que es difícil es que dos personas hagan una simbiosis tan fuerte, que se da, a veces no, yo creo que son menos las que se dan que las que no se dan, pero simbiosis de decir, y hoy, o sea, no pueden estar un minuto sin saber lo que está haciendo el otro, y fue toda la vida igual, o sea, y vos decís, a mí me hicieron creer en el amor mis viejos, pero te lo digo de verdad, fuera de joda, mis viejos me hicieron creer en el amor. Porque, para mí es muy importante cómo somos hoy con las relaciones por nuestros viejos, por cómo fueron. Si vos tenés un viejo que es un fiestero, a la larga terminás siendo igual. Desde ahí se desprende el término de lealtad, ¿no? Cómo vemos la lealtad nosotros a nuestros padres. Claro. Eso, ¿no? Que es una cuestión increíble. Eso es. No, bueno, a veces uno trata de adoptar ese tipo de cuestiones. Pero a veces, muchas veces el entorno también es tóxico, es difícil. Es difícil, son otros tiempos. Pero tiene que ver mucho también con los valores de vida, y es verdad, cómo fuimos criados, eso es cierto. Hola chicos, para mí la infidelidad es una falta de fidelidad. Soy Matías de Morón. Bueno, una cuestión lingüística. Sí, de palabras. Buen día, soy César de Pilar. Hace años estaba con una chica de San Justo. Sí. Una noche estábamos en plena intimidad. Le pregunté si me engañó y me dijo que sí al momento. No pregunto. Ya un momento íntimo. Claro, hay que preguntar ahí, ¿eh? Sí, justo en ese momento. Justo ahí vas a preguntar, se arruina todo. El momento menos adecuado. Te arruina todo. Bueno, la gente está participando a full entonces en la encuesta a través de las redes sociales, @micabiciconte, @yobatac, @eltorobresler, @sebastianbresler. Locutoro, perdón. Claro. No, porque en Twitter sos distinto, ¿no? No, también Locutoro. ¿También? @locutoro, @monicanefke, @pavonmarianoK. Todos los que hacemos Yo Attack todos los días hasta las 12 del mediodía. Mica Viciconte, Mariano Pavón y un gran equipo forman el plantel que jugará con vos todas las mañanas en Top 104.9.
Show Attack va con vos a todas partes.